Un club que s'ha considerat a l'equip del règim, a l'equip del règim, a l'equip del règim de Torra. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular. En aquest club és el Real Madrid. Pues el Real Madrid respondió en forma de vídeo. La Fiscalía Anticorrupción, según hemos podido saber en La Sexta, ha informado a favor de que el Real Madrid pueda ejercer la acusación particular. Considera que sí tiene la condición de perjudicado, que cualquier club de la competición que disputó con el Barça cualquier competición nacional podría personarse en la causa y ejercer esa acusación particular como perjudicado. Del enfrentamiento más brutal entre Barça y Madrid. Un club que se ha considerado al equipo del régimen, al equipo del régimen. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. ¡Vecino Huracán! Enajenados y enajenadas, bienvenidos a vuestro canal. La guerra Madrid-Barça ha resucitado al mismísimo dictador Franco. El enfrentamiento entre unos y otros nos ha dejado uno de los momentos más calientes de la semana en el programa de Josep Pedrerol, El Chiringuito de Jugones. Un momentazo entre Juanma Rodríguez y J. Jordi, que ya os avanzo, han estado a puntito de llegar a las mismísimas manos. 3, 2, 1, fight. Si los independentistas están tan enfadados es que hemos hecho algo bien. Empecemos a hablar un poco más de la historia, de lo que ha pasado los últimos 50 años en el fútbol. Y ahí el Madrid, yo creo que tiene que estar calladito y tapadito. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo amenazando al Real Madrid? Hay que empezar a hablar de la historia, porque estáis acostumbrados, mal acostumbrados, a que nadie os responda. Porque el Madrid levantó su campo a pulso, sin la ayuda de la dictadura, gracias al dinero de sus socios. Porque no encontrarás una foto de Santiago Bernabéu condecorando a Francisco Franco. Y sin embargo te puedo dar 10 de presidentes del Barça haciendo lo propio con Franco. Porque al Madrid no le subvencionaron el Palau Blaugrana, ni el Palacio de Hielo, a fondo perdido. A fondo perdido que no era perdido, era perdido para el Estado que somos todos. ¿Entiendes? Esa es la auténtica historia que tú tratas de ocultar y que tratáis de ocultar. No me vengas con el E ni con el O. Ni con el E ni con el O. Acabo de arrancar, Jota. Twitch, en TikTok, respeto, en Facebook, en YouTube, comentando los partidos del Madrid y diciendo unas cosas de verdad, que es que son inaguantables. Porque la historia, lejos de ir en la dirección que vosotros decís una y otra vez y otra vez y otra vez, va justo en la dirección contraria. No. Historia, amigo, no. Historia, vete a los libros de historia. Porque al Madrid no le recalificaron el campo como Franco al Fútbol Club Barcelona. Está en los libros de historia. Libros de Vox que te leerás. No estoy mintiendo. ¿Cómo? En la historia estás mintiendo. ¿Perdona? ¿Qué has oído? ¿Qué ha dicho? ¿Qué has oído? Conmigo tranquilidad. Conmigo tranquilidad. Partidos políticos, tú has Yo no soy de poner la otra mejilla. Eso es historia. J. Jordi. Eso es historia, J. Jordi. Os beneficiasteis durante 36 años de la dictadura, os subvencionó económicamente, os rescató de la quiebra, os rescató de la quiebra económica, y cuando llevaba Franco 15 años en el poder, vosotros habíais ganado 5 ligas del Madrid ninguna. ¿De qué parte del vídeo que ha emitido el Real Madrid es mentira? Todo. Para ti todo, pero ya he visto los libros de historia que has estudiado en Cataluña. Todo. Ya los he visto. ¿Qué parte de los vídeos es mentira? Si es mentira que los presidentes del Barça condecoraron a Franco. Que los presidentes si es mentira, del Barça, no. Si es mentira, impuestos si es mentira Franco, que dos presidentes del Barça pertenecían a Falange Española de las Jones. Si es mentira que Franco, el régimen de Franco, porque mi abuelo en ese momento no lo dejaban ir al campo por hablar catalán. ¿Vienes tú aquí a decir esto? Pero que a mí me fastidia, ¿qué es que te diga? Que mi abuelo fue a la cárcel por culpa de Franco por hablar catalán. Y vengas tú aquí a defender a Franco. Me fastidia. Si es mentira. Y a decir que Franco era del Barça. Si es mentira que Franco recalificó los terrenos del Sport. Si es mentira eso. Si es mentira que le condecoraron. Si es mentira algo de eso. Que no parezca que la dictadura de Franco afectó solo a los catalanes. ¿Vale? Bilbao. La libertad no existía en Cataluña, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Sevilla. Hay que decir que Franco es una dictadura en el Estado de España. Especialmente contra Cataluña. Contra los catalanes. Especialmente contra Cataluña. No, la dictadura es horrorosa y Franco fue horroroso para toda España, eso es evidente, pero para Cataluña un poco más. Ya, claro, cualquier dictadura es horrorosa. Pues no estoy de acuerdo, J. Jordi. No fue más horroroso. ¿No estás de acuerdo que la dictadura es algo horroroso? Más en Cataluña que en otro sitio. ¿No estás de acuerdo? ¿Tú crees que estás hablando con un tío torpe?
No me faltes a la inteligencia, J. Jordi, que me estás empezando a faltar a la inteligencia. Que tú para debatir conmigo, en fin, tienes que estudiar un poco, ¿eh? Tú me estás diciendo que yo estoy... Estás sentado en el mismo plato que yo. Que yo estoy justificando la dictadura. Eres muy listo, pero estás en el mismo plato que yo. Tú me estás diciendo eso, me estás faltando al respeto. Como, por cierto, llevas dos meses faltando al respeto al madridismo. No me faltes al respeto, ¿eh? Yo digo que en Cataluña no fue peor la dictadura. Mi padre, que en paz descanse, comía cáscaras de naranja en una ciudad sitiada, J. Jordi, porque no tenían que comer. En Madrid, bombardeada por el ejército de Franco. Lo que he dicho. ¿Qué me estás contando? Que la dictadura fue horrorosa en toda España. ¿Qué me estás contando? ¿Y has dicho, especialmente en Cataluña? Y yo te he dicho, no. Simplemente por el tema del idioma. Estás justificando a Franco. Simplemente por el tema del idioma. No me faltes al respeto, Jota. Simplemente por el tema del idioma. No me faltes al respeto. No me faltes al respeto, por favor. O sea, aquí el menos franquista de todos, en realidad, era el Real Madrid. El Barça se beneficiaba, el Atlético de Madrid era el Atlético de Aviación. Y durante los primeros 15 años de dictadura, el Madrid estuvo a verlas venir. Y luego es verdad. Franco, ganaste 16 ligas. Y seis Copas de Europa. Y el presidente Santiago Bernabéu, uno de los inauguradores de la Copa de Europa. Y es verdad que cuando el Madrid, porque el régimen fuera de España estaba absolutamente desprestigiado, estábamos solos. Franco estaba solo. Y es verdad. Estábamos solos, ¿ha dicho? Sí, los españoles, J. Jordi. No me vuelvas a faltar. Estábamos solos, Franco estaba solo. Los españoles estaban solos. Ya. Que como el régimen estaba desprestigiado, sí es verdad que cuando el Madrid gana Copas de Europa. De la manera que las hace. El régimen se aprovecha del Real Madrid y utiliza la imagen del Real Madrid. Santiago Bernabéu levantó de la presidencia del Bernabéu. De la localidad que ocupaba siempre el presidente del Real Madrid, al general Millán Astray. Le dijo, general, ese es mi sitio. Claro, eso no lo hacía Agustín Montal. Hay una cosa que es real, que es que el franquismo asesinó a Josep Suñol, que era nuestro presidente. ¿Pero qué dices, hombre? Ya un presidente del Madrid. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Bienvenido a la historia, que era una guerra civil, amigo. Que era una guerra civil en la que... Cuando tú has hablado, yo te he escuchado. Y cuando yo te voy a decir lo que te voy a decir, que no sé que te gusta, que sé que no te gusta, entonces te callas. Tú manipulas la verdad. Franco asesinó al presidente del Barça. Manipulas la verdad. Y puso a una puta gestora. Y fue ella la que te dio a ti medalla. Y a un presidente del Madrid, que eso te lo callas. Que es muy fácil, Josep que es Suñol, muy fácil asesinado por el franquismo. Es muy fácil Franco puso a Enrique y en el 19 quitarle la medalla. Enrique Piñeiro de presidente. Hombre, y por fue favor. Este y su junta gestora que le dio medallas a Franco. Por el favor. Barça no. Dejad a los muertos descansar en paz. Dejad a los muertos descansar en paz. Hasta las cuatro barras del escudo. Nos cambió el escudo. Que ya está nos cambió bien. El nombre que ya está y nos podía hablar en catalán. Y eso es lo que mejor hace unos todo el día con Josep Suñol. Y a un presidente del Madrid. También le fusilaron. No nos vais a controlar más. También le asesinaron a un presidente. Que nos en una guerra civil. Se acabó. En una guerra civil, amigo. Se acabó. Que estáis rescatando todos los días. Que estáis rescatando. Que la gente no está no en eso. Más. Que es mucho más pero fácil no condecorarle más. Cuando está vivo. Sin mentir. Y esperar hasta el 19 para sin quitarle mentir. Las medallas. Sin yo creo que teníais miedo. Estabais diciendo, no vaya a ser que resucite y se las tengamos que poner otra vez. Porque sin os beneficiasteis mentir. Del régimen. Explica y esa la es bien. La verdad. Explica y la eso es bien. Lo que os duele. Dictador que mataba a socios del Barça. Millones de y al presidente del Barça. Ibas a decir que nosotros somos franquistas, hombre, los del Barça. En la guerra civil. En la guerra civil. Pero ¿en qué quedamos? Hombre. ¿Somos independentistas o somos franquistas? Aclárate. ¿Sois franquistas aclárate. Independentistas? Somos las dos cosas, ¿no? Muy bien, Juanma. Os beneficiasteis del régimen de Franco. Somos las dos cosas, independentistas y franquistas. Tienes un odio que no puedes poner. Economía. Tienes un odio que no puedes poner. Millones aclárate. De euros. Millones de chillato. Euros. A partir de ahora, chillato. Os pagó el Palau Blaugrana. Os pagó el Palacio de Hierro. Créete la mentira. Os pagó el nuevo la compre quien quiera. Os recalificó tres veces terreno. Que no, que fue la junta gestora de Franco. Hombre, que fue la misma Jordi, junta gestora de Franco. Bernabéu decidió no condecorarle. Bernabéu decidió no condecorarle. A Franco lo votaron. Solo te falta decir que a Franco lo votaron. Solo te falta decir esto. Un presidente del Barça. Está sembrado, Juanma. Un presidente del Barça. Es espectacular. Se quitó la medalla. Sí, sí. Su medalla de oro y brillantes sí. del Barça sí. y se la puso al caudillo, sí, J. Jordi. Sí. No encontrarás no, una dos. Foto de Bernabéu haciendo eso. Si la tienes, sácala. No, yo te puedo mostrar 10 fotos de presidente historia, del Barça. Hombre, ya de está verdad, bien. Porque lleva 50 años muerto y enterrado. No lo bueno, a mí, no vendas a mí, panoplias, hombre. ¡Tiempo! Y bueno, ¿lo ha despedazado o no lo ha hecho? ¿Tú qué opinas? Déjalo en la caja de comentarios. Para mí, lo ha despedazado completamente. Lo ha pegado un bocado en el cuello, pero lo ha destrozado. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por vernos.